Bienvenidos, bienvenidas a Hora Cocina Canario de Autor. Teresa Lavers nos viene desde La Mordidita, un sitio muy especial que prepara unos platos muy especiales. Tan especial como este escaldón tan particular que van a ver en unos minutos. Pero antes, dejamos a Teresa en el mercado, comprando todo lo que hace falta para este curioso escaldón. Me presento, soy Teresa Lavers, chef del restaurante La Mordidita. Formalmente llevo unos 7 años en el mundo de la cocina, pero a decir verdad, mi pasión viene de toda la vida. Atesoro los recuerdos de mi abuela, a la que acompañaba mientras hacía sus guisos. Ella fue mi gran maestra. Para mí, la Recoba me traslada a un mundo maravilloso en el que las relaciones humanas son el centro del comercio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Queríamos una cabecita de cherna, pues vale. Queríamos también caballitas. Esperándolos ustedes. Hoy, para mi receta, busco caballas a las que les daré un toque muy canario. Y para darle un toque diferente, necesito un sabroso queso de cabra. Receta de Teresa Lavers, del restaurante La Mordidita. Escaldón de gofio con caballas escabechadas. Ingredientes: 70 gramos de gofio de mezcla, 20 gramos de queso de cabra ahumado rallado, caldo de pescado, al gusto según la consistencia deseada, mojo rojo y mojo verde al gusto, pico de gallo, cebolla, tomate y apio cortado en brunoise, cilantro picado y caballas escabechadas. Bueno, pues ya tenemos a Teresa por aquí. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un besito. Encantado de tenerte en esta cocina. Igualmente. Lo que veo aquí, sobre todo, es frescura. Fíjense ustedes en el ojo del pescado, que ahora nos dirá qué tipo de pescado es, pero qué fresco que está. ¿Cómo te lo has pasado en el mercado? Genial. Sí. La verdad que comprar allí siempre es un lujo. Sí. Con la cantidad de productos frescos que hay. En especial, además, la parte de pescadería. Es sí, una gozada, ¿verdad? Es una pasada. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí, Teresa? Pues mira, aquí tenemos hoy todos los ingredientes para preparar un escaldón, ¿vale? ¿Un escaldón? Sí. Escaldón especial. Tradicional. Escaldón 5 estrellas. Sí, con los productos que hay aquí, hay un escaldón 5 estrellas. Tiene nuestro toquito. Bien. Una vueltita de tuerca para que no sea, pues, a lo que estamos acostumbrados. El toquito siempre de La Mordidita. El toquito de La Mordidita, venga, que es un topping de caballas escabechadas. ¿Qué tal te suena? ¡Wow! Pues suena fantástico. Así de primera suena fantástico y tiene que saber mucho mejor. Sí. Bueno, entonces tenemos por ahí las caballitas, los lomitos. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos la cabeza de cherne, que la vamos a utilizar para hacer el fumé, que es la base y la parte fundamental de nuestro escaldón. El guiso, si no está bien hecho y bien contundente. Exacto. Y con mucho sabor, al final lo que da el sabor al gofio. Y con buen producto. No tiene más ciencia que el gofio coge el sabor de lo que hayas hecho. Exacto. Si lo hiciste rico, el gofio estará rico. Si no, no, no. Exacto. Es importantísimo. ¿Y después qué más tenemos? Después tenemos por aquí que he traído, sí, que los hemos traído hechos, pero vale, yo para explicarles un poquito, claro, cómo lo hicimos. Claro. A mí me gusta tener los mojos hechos. Los mojos, porque sí, con los días se van asentando los sabores, se claro, van macerando. Sí. Claro, con vale, muchas tonalidades también. Vamos a utilizar, vale, mojo verde de cilantro, el mojo verde de y cilantro mojo rojo siempre de pimienta palmera. Perfecto. Vale, entonces aquí vale, tenemos pues un poquito de cilantro, cilantro, pimienta palmera seca. Pimienta palmera. Sí. Comino, ajito, comino, vale, ajo, pimentón, sal, pimentón dulce o picante. Ese es dulce. Dulce, vale. Pero esto es para la parte del escabeche. Vale, eso o sea que nada más después que nos quedamos con exacto, lo único un que poquito sacamos de fuera. Pimentón, a veces se le echa un toquito al rojo. Perfecto. Vale. Pero bueno, en principio el verde que sería ajo, cilantro, comino y aceite de vinagre y sal, por supuesto. Vale. Y el de pimienta palmera que es pimienta palmera, aceite de vinagre y sal y ajo. Vale, pues veo que también los condimentos para acompañar al pescado, a la cabeza del cherne en el guiso. Y por último, el queso. El queso. Quesito fresco, canario. Sí, un queso de la zona de Anaga. Fantástico. Vale, tanto el queso, el gofio, también solemos trabajar con el Molino de la Salud. Fantástico. Y porque además ustedes son miembros del Club de Productos de Gusta Santa Cruz, de Anaga Smart Destination, así que pues mejor que mejor. Todo lo que podemos encontrar cerquita, hay que aprovecharlo. Claro, y además que sí, con la calidad que tiene. Venga, pues vamos a sí, meternos vamos a empezar manos a la obra, cuéntame. Mira, vamos a empezar con el fumé para venga, yo dejando me he hecho especialista, Teresa, en la vitrocerámica. Ah, bueno, pues te la ¿vale? dejo toda para ti. Tú me vas diciendo y yo voy haciendo aquí lo que tú me digas. Venga. ¿Vale? Ya tenemos por ahí el agüita. Lo pongo al máximo, ¿no? Sí, porque el primero del agua al máximo. Sí. Venga. Queremos que empiece a hervir y ya una vez empiece a hervir le bajamos el fuego. Ahí está, mira. Y además se va a poner a hervir súper rápido, ¿eh? Vale. Ya te lo advierto. Oye, que tú de todas formas me ha dicho un pajarito que eres antigua alumna de ECALS, del Hotel sí, Escuela. Con yo lo cual ya sabes aquí que esta gente tiene de todo aquí para aprender bien, ¿eh? Sí. Yo estoy encantadísimo con esta placa. Sin duda. Pues bueno, con toda la cocina en general, pero sí, la sí, placa es esa parte. Es una maravilla. Sí. Ya verás cómo se pone a hervir eso enseguida. Vale. Oye, ¿cómo fue tu experiencia estudiando aquí?
Pues mi experiencia fue estupenda, la verdad, porque tienen muchos recursos, te brindan muchas actividades formativas que quizá en otros sitios vienen un montón de cocineros también de visita, que son súper inspiradores esas visitas, ¿verdad? Sí, sí. De todas alguna y ver las caras a los estudiantes de... La verdad esa que gente que le va bien. Es genial. Hacían mucho show cooking, charlas en directo, la verdad que toda esa parte sí. Fantástico. Pero bueno, en general, muy bien. ¿Esto para adentro? Sí. Venga. Le vamos a poner un poquito de apio. Perfecto. Le vamos a poner también un poquitito de... El apio que le da un sabor muy particular. Sí, le da un toquito. Sí, sí. Le vamos a poner también un poquito de cilantro. Vale. El cilantro también para la... Vamos a hacer un caldo corto, un caldo con una cocción bastante rápida. Vale. Son unos 20 minutitos, nunca pasarnos. Bien. De 30 minutos, pues fíjate, porque... Bueno. Porque podría amargar el sabor del caldo. Ajá. Entonces, simplemente... Explícame eso. El caldo de pescado lo fumé, sí. Cuando se pasan de cocción, las espinas y las vísceras empiezan a... transmitir al agua sabores un poquito acres, amargos. ¿Sí? Fíjate, sí. Entonces, no qué buena punta de cocina ese. No se debe nunca ni dejar cocinar más de ese tiempo, ni se debe cocinar a fuego muy fuerte, que hierva demasiado. Simplemente lo dejamos a fuego alto hasta que consigamos el hervor y después ya lo bajamos a fuego medio y que haga un chup chup. Mira Teresa que estudia, cómo se nota que es antigua alumna de casa. Sí. Bueno, de verdad, y nos me ha encantado ese apunte, ¿eh? Porque llevo un montón de años haciendo programas de cocina y nunca me habían contado esto. Así que te felicito. Pues sí. Enhorabuena. Bueno, yo tampoco lo sabía, son cosas que se van aprendiendo día a día. Fantástico. Así que... Cortamos la cebolla. Sí. Vale. Le vamos a poner la cebolla. Que también va para adentro de la olla, ¿no? Exacto. En realidad, muy sencillo, ¿no? Este guiso lo que tiene fundamentalmente el fumet es el pescado. La esencia es un buen producto, un buen cherne, ¿no? Exacto. La cabeza y Y después y al gusto, espinas. Hay gente a la que le gusta ponerle zanahoria, tomate, que es verdad que el tomate es al gusto, después... sí, sí, o pimientos. Exacto, hay gente que... Sí, sí. Pero bueno, este lleva apio, cilantro, cebolla y el cherne. Exacto, no es todo sencillito porque ya después el escaldón en sí va a ir enriquecido con los mojos, con el queso, entonces tampoco necesitamos... Pero con lo que vaya, perdón. Perfecto, exacto. Vale, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya tenemos el caldo, vamos ahí a preparar ¿no? el escabeche. ¿Lo tapamos, te parece, Teresa? Sí. Venga, vamos a taparlo. Tenemos el escabeche ahora, ¿vale? Venga. Para hacer las caballas. ¿Enciendo? Sí, vale. Enciende. Venga. Es un escabeche sencillo, tradicional, como el que podemos ver en las latas de mejillones. Ajá. Un escabeche... sencillito. Fíjate que nunca he visto hacer un escabeche en directo tampoco. Bueno, o sea, que estoy encantado de la vida yo con esta receta. Es algo a lo que le hemos ido cogiendo el gusto, que ¿sí? originariamente nació como un método de conservación, ¿sí? por el vinagre, ¿sí, pero sí? además, sí. a día de hoy, pues a todos nos encanta el escabeche. Así que, sí. Habrá mejor acompañamiento para una cervecita, un mejillón de escabeche. Todo lo que sea escabechado, en sí. cualquier caso. La verdad que quedan estupendas. Aceite de oliva virgen. Sí. Aceite de oliva suave en este caso, vale, sí. Vale. Para que no nos quede demasiado fuerte de amargor. La intensidad del sabor, sí. Exacto. Es algo que hablamos mucho, ¿no? Dependiendo de qué queremos lograr en cada salsa, en cada guiso, pues tenemos las diferentes potencias de oliva o también el aceite de girasol. Ponemos como un dedito que cubra bien el fondo del caldero de aceite. Vale. Y lo vamos calentando, a ver. ¿No muy fuerte? No muy fuerte, vale, no, porque vamos esto, a poner... esto va a calentar rapidísimo. Exacto. Vamos a poner unos ajitos a dorar. Vale. Un poquito de pimienta en grano. Bien. Y laurel. ¿Los ajos que los cortas en simplemente grados? Los pelamos y ponemos el diente entero, entero para que se dore. Vale. Nada más. Está, ponemos... oye, generalmente, últimamente los cocineros, está muy de moda eso de poner el ajo entero, ¿no? Sí, también. Antiguamente era más como los... Realmente, como es para dar sabor, después hay gente que le gusta y se lo come con el... Perfecto. Que tampoco hay problema, una vez guisado la piel se retira muy fácil. Ah, eso te iba a decir, hay gente que lo pone hasta con la cáscara, con la piel. No hay problema, sí. Sí, sí. Sin problema. Bueno, vamos a poner los ajos. Enseguida los pelamos. ¿Y qué más lleva ese escabeche? Ya tenemos los ajitos, sí. los ponemos para que vayan dorando. Perfecto. Y le ponemos... ¿Pimienta negra? Pimientita negra en grano, vale. sin miedo, al gusto, a mí me vale. gusta. Así a mí que también, le pongo. A mí también. Vale. Venga. Y unas hojitas de laurel. Está el fuego al 7, vamos sí, lo bajamos. A ver, bájalo tú, venga. Que eres el experto. Venga, oído cocina. Venga. Ahí. Y unas hojitas de laurel. Perfecto. Y ahí que haga chup chup, como dices sí, tú. Exacto. Vale.
Lo bajo un poco más, por si acaso. Bájalo un poquito más porque lo veo yo que está como animada muy, la cosa. Muy alegre está. Bueno, entonces tenemos también el vinagre. Cuéntame. Y lo tenemos por aquí. Por ahí, ahora sí. Ya solo nos falta cuando se dore un poquitito. ¡Uy, qué olorcito! ¡Ey! ¡Qué olorcito tan rico! Sí. A la pimienta y al laurel, ¿eh? Le añadimos vinagre, aceite y un poquito de agua para reducir un poquito el sabor y, no, y que no quede demasiado intenso. Perfecto. Vale. Oye, cuéntame un poquito de la mordidita. Aprovecha mientras va dorando el caldero. Mira cómo se pone la cara, cómo se te ilumina. Sí. Cuéntame. La verdad que... La sensación de que es tu pequeñito, ¿no? Sí. Tu bebé. Sí. La verdad que yo es la tercera vez que paso por el restaurante. Por circunstancias de la vida he entrado y salido durante varias etapas y no me he podido quedar. Bien. Sabes que uno siempre anda claro. En proyectos nuevos. Pero vamos, para mí es de los mejores sitios sin duda, por no decir mejor, claro. Que sería mucho peloteo. Estás encantada. De Santa Cruz, sí. Sí, sí, encantada. El equipo, una maravilla. La gente que son eso importante, es lo más ¿no? importante. Claro, claro. Que te valoren. Claro. Que te dejen... Trabajar, que te dejen trabajar bien, que en muchos lados no te dejan trabajar bien. Y eso es muy importante. Y de, sin duda alguna, el equipo humano es lo que yo más valoro de allí, porque para mí son una familia ya. Qué bueno. Oye, cuéntame, ¿qué encontramos en la mordidita? Pues además mira, de productos de Anaga, que estoy viendo que lo trabajan muchísimo. Nosotros tenemos una cocina muy fresca, ¿sí? Divertida. O sea, que tú sueles ir al mercado prácticamente a diario. Nosotros sí, todos los días. Vale. Recibimos cocina mercancía cercana, me dijiste, fresca. Sí. ¿Qué más dijiste? ¿Divertida? Divertida y muy sana porque no tenemos freidora. Bueno. Vale. Y eso no tiene por qué ser un hándicap, ni mucho menos, para tener una muy buena cocina. ¡Qué maravilla! Y la verdad que para nosotros es un punto a favor. Que... Escúchame una cosa, no hándicap, al contrario. Yo conozco a algunos cocineros que le quitan la freidora y no sabían cocinar. Exacto. Pero hay mucha gente que hasta que no llega no sabe valorar más allá de una fritangadita y después de repente dice, en contra, se puede comer bien, se pueden comer cosas... Pues divertidas, al final comer también es divertirse. Fantástico. Sin necesidad de estar comiendo todo el día frito. La mordidita que también forma parte del club de productos de Gusta Santa Cruz, Anaga Smart Destination. A ver. Déjame coger una palita, por fin. A ver cómo van los ajitos. Vale. Ya están doraditos, vale. Hay que intentar que, obviamente, que no se quemen, porque si no se pondría muy amargo. Ajá. Y ahora ya bajamos un poquito el fuego. ¿Bajamos cuál fuego? Este, sí. ¿Este? Sí. Bueno, de hecho, más bajo no puede estar ya, Bueno, lo apartamos un poquito. Venga, vale. Vale. Le echamos el vinagre y le echamos un poquitito de agua. Y le vamos a poner también un poquito de pimentón. Sal no le vamos a echar de momento porque como el vinagre ya es bastante potente, vale. En caso de que después quisiéramos, pues lo corregiríamos un poquito de sal. Fantástico. Listo por aquí. Y ahora ya nos quedaría poner la, las caballas. Huele, qué rico huele esto, Sí. Ahora ya tiene un poquito de calor residual. Vale. Mucha gente cuando hace los escabeches marca primero el producto, lo sella un poquito en aceite. En este caso no lo vamos a hacer porque la caballa es un producto bastante delicado. Entonces corremos el riesgo de que al marcarlo se pegue y se estropee. Además son tan finitas y tan chiquititas que simplemente con el calor residual que queda y posteriormente con el efecto del vinagre se van a terminar de cocinar. Fantástico. ¿Vale? Pues venga. Esta receta está preparada aproximadamente para unos entre 4 y 6 lomos de caballa, dependiendo del tamaño, ¿vale? Vale. Y ahora simplemente las colocamos aquí dentro de la directamente caballa. Con su propio calor. Exacto. Qué maravilla. Que miren que lo están viendo ahora mismo Teresa también en sus casas. La gente lo puede ver también en sus hogares porque de verdad que es una maravilla. Sí. Eso. Y ahora lo dejamos. Unos minutitos, entre 5 o 6 minutitos. El solo ahí, a fuego bajo. A fuego muy bajo, exacto, ¿no? Exacto, a fuego bajito y ya después lo retiramos y ya entre el calorcito que le queda y el efecto del vinagre se termina de cocinar. ¡Qué maravilla! Bueno, Teresa, ¿qué más? Cuéntame. Bueno, pues nos faltaría ya una vez tenemos el fumé y la caballa. Yo tenía pinta de ser la receta más compleja, que de repente lo es, pero... Te has ido despachando muy rápido todo, con mucha solvencia y casi ha parecido todo muy sencillo. Sí, realmente falta lo que es montar
el escaldón, pero claro, la parte más lenta, por claro, así decirlo, es lo que invertimos claro, en realizar el caldo. Bien, fantástico. Y las caballas, pero aún así, ambos procesos, sí, sí, quitando el tiempo, son muy sencillos. ¿Qué nos quedaría, Teresa, por tanto? Vale, pues nos quedaría simplemente montar el escaldón. Vale, ya. Enseguida montamos el escaldón, el queso hace falta cortarlo, raya, ¿no? Vamos a rayar un poquito de queso. Vale. Exacto. Lo rayamos al final sobre el escaldón, ¿te parece? Sí, exacto. Venga, perfecto. Pues nos vamos a montar el escaldón. Venga. Impresionante, Teresa, cómo huele esto. ¿Eh? ¿A que sí? ¿Huele que alimenta? Sí, 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 como dice el spot, este cuece y enriquece las dos cosas. Exacto. Bueno, pues como ya ves, bien, ya he pasado, he colado un poquito del fumé. Sí. Para utilizarlo para nuestros caldones. Fantástico, ¿vale? ¿Lo montamos? Sí, venga, vamos para allá. Bueno. Cuéntame. El gofio. Gofio. Estábamos hablando. ¿Cómo te gusta a ti el gofio? ¿Qué prefieres? ¿De mezcla, de semilla? A mí personalmente me gusta de mezcla. La mezcla, ¿no? Pero bueno. Vale. Lo bueno es que tenemos para todos los gustos. Claro. Muchas veces sí, tenemos personas celíacas, podemos utilizar el de maíz. Vale. Y queda rico con todos. El perfecto, gofio está bueno, fantástico, como sea. A ver. Nosotros solemos utilizar, más o menos, la receta la hemos hecho para unos 70 gramos de gofio. Vale. Y ya después mezclado con... Fantástico. Con el caldo, ¿vale? Vale. Aquí lo vamos a hacer un poco a ojímetro de buen venga, cubero. Sí, sí, claro. Vale. Venga. A más ojo o la menos medida, una, dos cucharadas. Dos cucharadas y media, dos cucharadas, vale, tres cuartos, más o menos. Vale. Vale. El quesito, le pondremos un poquito por fuera, pero hay que ponerle un poquito dentro. ¿Dentro? Porque le va a aportar cremosidad al fundirse el queso con el calor del, claro, qué truco, del claro, caldo y el gofio. Claro, vale. Claro. Entonces, cuando ahora... Cuando pongas el caldo caliente... Exacto. Lo va a fundir. Ahora, claro, aquí dentro, para mezclar. Así, con el gofio seco. Así. Vale. Le añadimos un poquito de queso. Unas cuantas virutas de queso, bien. Exacto. Y después le vamos a poner un chorrito. También en seco. De queso, de mojo verde, sí. Oye, qué bonito el color del mojo, ¿eh? Sí. Me gusta mucho lo llamativo, lo vivo que es el verde, ¿eh? Y un chorrito de mojo rojo. Vale. Bien. Y ahora ya simplemente ya tenemos el caldo caliente. Sí. Y le vamos a ir añadiendo un poquito de caldo y mezclando hasta que tengamos la consistencia que queramos para servirlo. Fantástico. Nosotros siempre añadimos, ahora lo verás, vale, un poquito más de caldo en el bol para que el comensal deje después el caldón a la textura que le gusta. Hay gente que le gusta más espesito, hay sí, gente que le gusta menos. Claro. Entonces. Qué buena idea. Vale. Mira cómo se está fundiendo el queso ya. Exacto. Como decías. Vamos mezclando. Qué maravilla. Vamos a ponerle un pelito más. Sí. Lo digo siempre, pero esta vez es todavía como más de verdad. Qué pena que no puedan ustedes oler lo que estoy oliendo yo. Qué ricura. La verdad que sí. La verdad que desconsuela. Wow. Y ahora que ya empieza el frío y la lluvia. Qué maravilla. Qué mejor cosa que un escaldón. Qué maravilla. Bueno, pues pondríamos nuestro escaldón. Bien. Y me gusta además el recipiente que has elegido. Sí. Lo hacemos así para ahora echarle un poquito de caldo. Qué guay, claro. Y claro, que cada uno pueda claro, ir poniéndolo más caldo a su gusto o no. Le vamos a poner otro poquitito de queso por encima. Vale. Como tú bien dijiste. Perfecto. Y nos falta simplemente... Aquí tenemos un pico de gallo. Pico de gallo, que sí, consiste en tomate picadito, sí, cebolla morada sí, y apio. Vale. Esto le va a tocar, le va a aportar un toque de frescor, crunchy. Vale. Vale, entonces eso también... Eso ya es by Teresa. Sí, bueno, by Teresa baila mordi. Sí. Bien. Bueno, bien, ahora le pondríamos un poquitito de pico de gallo por encima. Que es lo habitual del pico de gallo, se utiliza con tacos. Exacto, le da mucho frescor. De harinas. Volvemos a ponerle un poquitito de ambos mojos. Fíjense ustedes qué intensidad de los colores, de los mojos de Teresa Laver. Qué maravilla. Y los mojos de la mordidita. Nos faltaría solamente ponerle nuestras caballas. Sí. Recoger un poquito aquí. Yo no veo el momento, te lo confieso, de meterle una mordida a una de esas caballas. Bueno. ¿Qué pinta tienen, Dios? Vamos a ponerle dos lomitos. Vale. Vale. Esto ya también es un poquito al gusto perfecto, de cada uno. Vamos a tratar de que no se nos destrocen demasiado. Bien. ¡Oh, qué pintona, Dios! ¡Qué cosa tan maravillosa! Ponemos dos trocitos.
Bueno, la textura de la caballa es de loco, ¿eh? Sublime. Sí. Qué maravilla. Y ahora le ponemos... una hojita de verde, de cilantro, ¿no? Un poquito de cilantro. Bien. Sí. Y para terminar, como lo que habíamos hablado, un poquito de caldito por si el comensal quiere volver a mojar y hacerlo más cremoso, ¿no? Sí, exacto. Le ponemos directamente con coger del escaldón tiene. Un poquito más de caldo. Qué maravilla. Qué idea además tan original la de aportarle más caldo al escaldón. Fantástico. Y aquí tendríamos nuestro escaldón con caballas escabechadas. Estilo la mordidita. Estilo la mordidita. Estilo Teresa Lavers. Pues maravilloso. Voy a colocarlo por aquí para que nuestros telespectadores lo vean como debe ser. Y de verdad, una maravilla de plato, muy original. Y ahora les contaré cómo sabe, porque huele que alimenta. Tú lo que estás deseando es probarlo. Vamos allá. Preparación. Cogemos los lomos limpios de dos caballas y calentamos una tacita de aceite de oliva en la que añadimos 4 o 5 dientes de ajo, 4 hojitas de laurel y unos 12 granos de pimienta negra. Freímos a temperatura media-baja hasta que se empiecen a dorar los ajos. Apagamos el fuego y añadimos 2 cucharas colmadas de pimentón y 2 tazas de vinagre blanco. Removemos y llevamos al fuego a la mínima temperatura y a continuación añadimos los lomos de caballa y dejamos unos 3 minutitos. Para el emplatado usamos un bol para el gofio, al que unimos queso rallado y un poco de cada mojo. Calentamos el caldo y lo vamos incorporando poco a poco hasta dejar la consistencia al gusto. Ponemos por encima un poco más de mojo, las caballas escabechadas, el pico de gallo, el cilantro y un poquito más de caldo. ¡Y a comer! Teresa, pues lo he probado, ¿eh? En que sirva de precedente, además lo he probado y te debo felicitar porque está riquísimo. Un plato 10. Muchísimas enhorabuena. Gracias. Y ese escabeche muy, muy especial, de verdad les digo, que pruébenlo porque está espectacular. Yo te voy a regalar este delantal para que lo pongas ahí en una esquinita privilegiada, ¿vale? De la mordidita. Y te acuerdas de nosotros, que para mí ha sido un placer inmenso tenerte aquí, haberte conocido, haber conocido tu cocina, que es de 10. Te felicito, enhorabuena. Y espero que nos veamos pronto otra vez en alguno de estos momentos de tele. Disfrutando, por ejemplo, con el club de producto de Gusta Santa Cruz, con Anaga Smart Destination. Gracias, de verdad, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que ha sido un placer estar aquí y también espero verlos pronto y poder volver a compartir con ustedes muchas de nuestras recetas. Y ya saben, gracias. Cuando quieran disfrutar. Gracias, Teresa Lavers. Besito. Nosotros nos vamos y nos vemos en la próxima. Adiós.